pues estudié el máster en marketing y venta digital el curso pasado, que fue 2019-2020. Del máster lo que más me gustó fue lo práctico que era, cómo aplicábamos todo lo que aprendíamos siempre con algún tipo de actividad o de práctica. Cuando estaba estudiando el marketing empecé unas prácticas en Nicefit, que es una startup que está en Lanzadera, y bueno, terminé las prácticas en septiembre y me incorporé ya a trabajar. Estoy muy contenta, la verdad, y en Nicefit hago bastantes, bueno, tengo varios roles. El principal rol que tengo es ventas y la verdad es que después de haber hecho el máster y haber escuchado los consejos de mucha gente, siempre nos inculcaban que al final las ventas y el marketing, bueno, que iban de la mano y que casi para ser bueno en uno tenías que tocar el otro. Así que me parecía muy buen complemento, habiendo terminado el máster, dedicarme a ventas, aunque también tengo de vez en cuando roles de marketing, como ahora, por ejemplo, que estamos preparando un ebook sobre el Black Friday con datos de clientes y pues ahí creando contenido, la verdad es que todavía hago pinitos. En Nicefit realizamos soluciones de recomendación de talla para e-commerce de moda, que suena muy raro, pero al final es todos los que compramos online hemos visto en alguna prenda un botón que dice cuál es mi talla y te pide una serie de datos de ti mismo que conoces, como pueden ser peso, altura y edad. Y en base a esto te recomienda la talla que tienes en esa prenda. Entonces, en Nicefit lo que yo hago más a detalle, sobre todo, es ventas. Y básicamente no deja de ser una startup, somos poquitos, entonces podríamos decir que prácticamente el proceso de ventas es mío. Al principio hacía las primeras etapas, que al final nosotros trabajamos mucho por outbound, al ser un B2B. Y lo que llevaba al principio eran más pues, las llamadas a clientes, conseguir demos, y solía parar ahí. Conforme fueron pasando los meses y fui aprendiendo y me fueron dando más responsabilidad, pues ahora bueno, hago de todo, o sea, hago de SDR, de Account Executive, hago las demos, hago el seguimiento para cerrar el cliente, así que bueno, al final es todo el proceso de venta hasta que se cierra. En el máster vimos HubSpot y la verdad es que me vino genial porque es el CRM que gastamos y además gastamos justamente el de ventas. Entonces, claro, 24/7 con esa herramienta. Es verdad que, lo dimos overall y no teníamos un conocimiento específico, pero para empezar me vino genial porque bueno, era una herramienta que si no la has tocado no es muy común, así que pude tener una buena base para empezar a trastear de verdad.